Good morning. Good morning, teacher. Hello, hello. Very good. Good morning. Good morning. Good Good morning. Good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ok, déjenme ver por acá. Hello. Hello, Santi. Aitana, Eduardo, Marifer. Y nos hacen favor de encender Hello. su cámara. Hi. Hello. Good morning, Good morning, Regina. Good morning, Aitana. Good morning, Nicole. ¿Quién más anda por aquí? Ebolet, hey. Matías. Hello. Suri, Ivonne, Paula, Ashanti. Ah, pero... es que Jimena. Hello. Hello, Jimena. Hello. Vamos poniendo nuestros micrófonos en silencio para empezar. Y les voy a compartir mi pantalla para que anotemos el tema del día de hoy. Ahí en su cuaderno. Ya tienen su cuaderno ahí a la mano. Cuaderno y lápiz. Notebook, pencil o pluma también puede ser. Pen. Ya están empezando a utilizar la pluma, ¿no? En tercero. O todavía no. ¿No? Bueno, entonces su lápiz, pencil. Micrófono. Ajá, así es, Aitana. Tienes prendido tu micrófono. Todos te oímos. Ponlo en silencio. Ahí está, muy amable. Hello, teacher. Hello. Anotamos el título de la clase del día de hoy. El título es Desires and Needs. Desires and needs. ¿Qué significa desires and needs? Desires significa deseos y needs, necesidades. Vamos a ver cómo podemos expresar nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Sí, es el título ese, si sí lo anotan. Vamos a ver cómo expresar lo que queremos y lo que necesitamos en inglés. ¿Listo, Mati? ¿Ya anotaste? Dile a tu familiar que está ahí al ladito que te deje tomar clase. Ok, vamos a ver. Voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que alcancen a ver. Ahí se va a ver, eh, otra vez. Permítame tantito. Ahí está. Desires and needs desires and needs sin abrir su micrófono ahí, yo estoy, los estoy viendo, los estoy observando vamos a repetir, voy a ver quién sí lo repite desires and needs ¿ya lo anotaron? desires and needs Perfecto. ¿quién me habla? ¿qué pasó? Eh, ya Dime. Samantha, ¿es que ¿hay que escribir con bolígrafo? no, con lápiz ¿listos? ok, okay empezamos les voy a contar una pequeña historia. Eh, aparecen dos personajes, es Jimena y Matías. De hecho, aquí tenemos a un Matías en el grupo. Este personaje también se llama Matías y Jimena. ¿okay? Se encuentran en la escuela, pero Matías olvidó algo y le pide de favor a Jimena que si le presta ese. Objeto que se le olvidó? A ver, Santi, Santiago Canseco, abre tu micrófono. ¿A ti alguna vez se te olvidó algo en la escuela? Mi chamarra. Tu chamarra, ok. Nunca se te olvidó un lápiz, un color, las tijeras o algún cuaderno. Los colores, este, ah, okay. los lápices. A, a todos se nos ha olvidado, ¿verdad? Entonces, Santi, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué hacías para.? Para poder conseguir, no sé, una, un color que necesitaras. Ok, si me lo prestan. Muy bien. Algunos de tus compañeros les pedías de favor que te lo prestaran, ¿no? Y sí. ya nos los prestaban y ya podíamos trabajar. Y ya luego les decíamos gracias, ¿no? Thank you very much. Y sí. te contestaban, you're welcome, de nada. Así es, yes. ¿no? Perfecto, Santi. Eso es lo que vamos a ver precisamente y eso es lo primero que vamos a ver. Entonces, empezamos con la historia. Llega Jimena y le dice, "Hi, Matías", ¿no? Saluda a Matías. "Hi, Matías." Matías es, "Jimena, how are you?" ¿Cómo estás? "How are you?" "I'm great." Le dice Jimena, "I'm great. And you?" Esto no lo anotamos, ¿eh? nada más pongan atención cómo va la conversación. Estoy muy bien, le dice. ¿Y tú? Le pregunta, ¿y tú? Le dice, I am not good. No estoy muy bien. Y ya le cuenta, ¿no? Le dice, I don't know where my science book is. No me acuerdo dónde dejé mi cuaderno. De ciencias. Ahí está, es el, el primer no. objeto que olvidó nuestro compañerito Matías. Fíjense nada más. Entonces, vamos a ver qué pasa. Le dice Jimena, oh no, no puede ser, ¿cómo que se te olvidó el cuaderno de ciencias? Y Mati le dice, yes. And my science class is after my English class. May I borrow one extra notebook, please? Le dice, sí, y mi clase de ciencias es después de mi clase de inglés. Y ahí está la primera expresión que le dice a Jimenita. Le dice, así como nos dijo Santi. ¿Me puedes prestar? Y ahí se las puse de color azul y con mayúsculas may I borrow ¿me puedes prestar? may I borrow an extra notebook please, acuérdense siempre la palabra mágica please, por favor a ver, vamos a ver ¿qué le contesta Jimé? yes, of course here you are dice, claro que sí aquí está le va a prestar uno y después se acuerda a Mati de que también se le olvidó su goma. Y le dice, and I need an eraser. Y también necesito un borrador, una goma. Y aquí está, se los puse con color azul. Esto significa necesito. Ahí están dos frases. Entonces, ¿ok? La primera es, me puedes prestar. Y la segunda es, Necesito, necesito un borrador. Ahorita las vamos a ocupar, ¿eh? Las palabras las vamos a ocupar. Digo, las vamos a escribir. No, yo les voy diciendo. Ok. Y Jimena les dice: Sorry, I don't have one. Lo siento. No tengo una. No tengo una goma. Y Mati le dice: Ok. Don't worry. Thanks for the notebook, Jimena. Le dice: Está bien, no te preocupes. Gracias por el cuaderno, Jimena. Ok. Entonces ya tenemos ahí las primeras dos frases. Y por último, Jimenita le dice, You're welcome. De nada. Ahora sí, anotamos en su cuaderno. Teacher, las preguntas las tenemos. Esto que está en la pantalla, anótenlo. May I borrow y luego unos puntitos coma please signo de interrogación. Y ya dijimos qué significa. A ver, Leo, si pusiste atención en la conversación, ¿qué significa esta pregunta? Para que la anoten tus compañeritos. ¿Me puedes prestar? Muy bien. ¿Me puedes prestar? Y ya ponemos ahí lo que queramos, ¿no? Lo que necesitemos. No sé, puede ser un color. Tendríamos que decir, may I borrow your color, please. May I borrow your ruler, please? May I borrow your eraser, please? ¿Me puedes prestar? O puedo tomar prestado. Por favor. Ya la anotamos. La segunda luna. Bueno, permíteme tantito. Fíjense bien. Aquí tenemos una palabra. Esta no la anoten. Nada más anotamos esta de azul. ¿eh? Rafa, no, Lo demás. No esa. Apúrale, apúrale porque el tiempo se va rápido. Vamos a darle otros segunditos a su compañerito, a los compañeritos que no han terminado de copiar. Rápido, me hay borro. Puntitos, coma. Please, signo de interrogación. ¿Puedo tomar prestado? Por favor. Y significa, ¿puedo tomar prestado? Por favor. Ok, vamos a ver vocabulario para ver cómo se forma la pregunta ya con algunos objetos que luego se nos olvidan en la escuela. Las siguientes palabras no las anoten. Esas ya se las saben. La primera es a notebook. A ver, Aitana, abre tu micrófono. Anatofuk, ¿cómo dirías en inglés, me puedes prestar un cuaderno, por favor? I am a book. Te falta una palabrita al final. My barroom. Mira, voy a regresar. Notebook, please? Yes. Ahí está. May I borrow a notebook, please. ¿Puedo tomar prestado tu cuaderno, por favor? Esto no lo anotamos. Vamos con la siguiente: a ruler. Sofía Jacqueline, abre tu micrófono. ¿Cómo pedirías prestada una regla? I am... Borrow. A ruler, please. May I borrow a ruler, please? Muy bien, Sofía. Excelente. La siguiente es para Jimena. Scissors. ¿Necesitas o más bien le vas a decir a alguno de tus compañeritos que si te prestan tijeras? ¿Cómo lo dirías? Fíjate cómo está lo de azul. A ver. Me han borrado a ruler, please. Bueno, ahora ya no es regla, ahora son scissors. A ver, ahora sí, otra vez. Pon tu micrófono porque no se oye. Ahí está, ahora sí. One, two, three. Me han borrado scissors, please. Excelente. ¿Me podrías prestar unas tijeras, por favor? Esta, ahora sí, anótenla. Es la segunda. The second one. Anótenla en su cuaderno. I need. I need. Luna, ahora sí te toca. ¿Qué significa I need? A ver si recuerdas la conversación de Matías y Jimena. I need. Yo necesito. Excelente. Necesito. Yo necesito. Anótenle ahí en su cuaderno. Yo necesito. I need. Eso es lo que significa. Es la segunda. Vamos a ver cinco. I need. Yo necesito. Vania, ¿cómo dirías yo necesito un borrador? An eraser. ¿Cómo lo dirías en inglés? A ver, pon tu micrófono. An eraser. Ajá, ese es borrador. Ahora, yo necesito. Aquí está. Enave. Ahora, agrégale an eraser. ¿Cómo te queda? Enave an eraser. Yes, I need an eraser. Necesito una goma porque se me olvidó mi casa. Samantha, la siguiente es para ti. A pencil. ¿Cómo dirías, necesito un lápiz? I need... I need a pencil. A ti. E yes. Espacio. I need... Aprensio. Ese también lo ponemos, teacher. ¿Cómo? Ese también lo ponemos. No, pongan atención. Es lo que yo les diga. Nada más vamos las frases, las de azul. Ya pusimos, me hay borro, please. Y la segunda es, I need. Esto no. Aquí nada más es para practicar. Seguimos. Glue stick. Matías. ¿Cómo dirías necesito pegamento? A ah, ah. uh -huh. es Aquí solo... está. Ya ves, Mati, no pones atención. Hay que poner atención. A ver, Sofía y Jacqueline. Vas. I need glue stick. Ahí está. I need glue stick. Necesito pegamento. I need glue stick. Excelente. Ya vimos dos. Ahora vamos a ver más expresiones que nos ayudan a. a Solicitar lo que queremos o lo que deseamos. Pongan atención. Seguimos con la historia de Matías y Jimenita. Saliendo de la escuela, se van a una fondita, a un pequeño restaurante, a comer. Vamos a ver qué es lo que dicen en la conversación. ¿Ok? Ahí va. Llegan al restaurante. Y Matías le dice a su compañerita, I want some chicken with carrots. Quiero, ¿qué quiere, Suri? ¿Qué quiere Matías de comer? Ve, ve las fotos. Pollo y zanahorias. Yes, chicken with carrots. Quiere pollo con zanahorias. Y aquí está otra frase. Todavía no la anoten, yo les digo cuando la anoten. Ahorita pongan atención a la conversación. Dice: I want, yo quiero. Muy bien, seguimos. Y luego Jimenita le dice: Can I have fish with a vegetable salad and a lemonade, please? ¿Qué es lo que quiere comer nuestra queridísima Jimena? A ver, Nicole, ¿qué quiere comer Jimenita? A ver. Ver una ensalada. ¿Y de beber? Y de beber un agua de, de naranja. ¿De naranja? A ver, dice limonade. Limón. Ajá, es una limonada. Eso es lo que ella quiere. Dice: Can I have fish with vegetable salad? Vegetable, ¿no? Limonade. Salad. Okay. ok. Y le dice: Matías. Do you want something to, drink? something to drink? ¿Quieres algo de tomar? A ver Luna, ayúdame. ¿Qué es lo que quiere Matías de tomar? Dice: Yes, I like an orange juice, please. ¿Jugo de naranja? Yes, un jugo de naranja. Eso es lo que le gustaría beber a Matías. Y le dice Jimenita: Good idea, Matías. Esa es una muy buena idea, Matías. Y Matías le dice: Let's wait for our food. I'm really hungry. Vamos a esperar por nuestra comida. Estoy con mucha hambre. Y le dice Jimenita. Ok, be patient. Está bien. Sé paciente. Ok. Aquí ya vimos tres frases. Vean, I want, can I have y I'd like. Ahorita las anotamos, yo les aviso. Ahora sí, en su cuaderno anotamos estas tres frases y vamos a poner qué significan. La primera, anoten, I want. I want. Y enfrente o abajito o a rabi, arribita, anoten lo que significa. Significa yo quiero. Yo quiero. Podríamos decir, yo quiero un borrador, I want an eraser, yo quiero un cuaderno, I want a notebook. Podríamos decir, yo quiero un lápiz, I want a pencil. Anotamos la segunda. La segunda es una pregunta, como la primera que anotaron en su cuaderno. Nada más que esta es, ¿can I have? Dejamos un espacio, coma, please, y cerramos el signo de interrogación. Y ahí podríamos poner... ¿Anotamos la segunda? Sí, ya vamos con la segunda. Significa, puedo tener, y ya ponemos el objeto que queremos, que necesitamos o que deseamos. Can I have orange juice, please? Depende en dónde estemos. Si estamos en la escuela, podría ser algo de la escuela. Can I have a notebook, please? Si vamos a la tienda y queremos un jugo, entonces le ponemos, ¿can I have an orange juice, please? Si vamos a comprar ropa y queremos una playera, pues decimos, ¿can I have a t-shirt, please? Y anotamos la última, esta, I like, I'd. Like. Esta, anótenle ahí, significa me gustaría. I'd like. Se las repito otra vez. I'd like significa me gustaría. Ahorita, ¿no? Me gustaría. A ver, déjenme ver. El teacher, ¿qué le gustaría ahorita? A ver, el teacher le gustaría este desayunar, desayunar, bueno ya desayuné ahorita en la mañana, pero ahorita ya quiero almorzar, me gustaría, no sé, no sé qué me gusta, una torta, entonces yo diría, I'd like a torta, I'd like a torta, me gustaría una torta, y para acompañar mi torta, un vasito de leche con chocolate, I'd like a glass of milk with chocolate. Me gustaría un vaso de leche con chocolate. Mm, ya está, me dio hambre. Bueno, ya las anotamos. En total tenemos cinco, cinco expresiones. La primera, may I borrow, please. La segunda, I need. Muy bien, Lia. La tercera, I want. La cuarta, can I have, please. Y la última, I'd like. Vamos a ver cómo las podemos ocupar en otras situaciones. Y esta es la actividad que van a hacer de tarea de esta semana. Les voy a poner tres situaciones y ustedes deben de poner la frase correcta. Tenemos en el rectángulo I'd like, I need, I want, may I borrow, can I have. Vamos a ver, Lia. Ábreme tu micrófono y dinos. Ahora, Matías, en dónde, ¿en dónde está? ¿A dónde fue? Observa la imagen. Al mercado. Ajá, pudo haber ido al mercado. Ajá, vean. Una tienda de juguetes. Yes, aquí dice Toys. Se toys. fue a una tienda de juguetes. Ok, vamos a ver la conversación y ustedes me van a ayudar a. A poner las frases en donde les corresponda. Dice la señorita, the assistant. Good morning, can I help you? Buenos días, ¿te puedo ayudar? Y le dice, yes, Matías. Suri, ahí va la expresión yo quiero. A ver, dime cómo se dice yo quiero en inglés. I want. Yes. Entonces ya tenemos la primera. I want a ball. Le dice, yo quiero una pelota. Y la señorita le dice, yes, the red one or blue one. ¿Cuál quieres? La roja o la azul. Y le dice Mati, the red one. Mm. And esta es para Ebolet. Aquí va a ir la segunda. ¿Cómo dices? Necesito. Yo necesito. Need... Espérame, Mati. Respeta los turnos. A ver, Ebolet. Es... Ah, esa es puedo tener. A ver, ahora sí, Matías. ¿Cómo se dice necesito? Ahorita nos va a decir. Ahí está. ¿Sí escucharon a Mati? Es. Maestro, ya sé. I need. Esa va a ir aquí. La roja dice, mm, y también necesito, I need some batteries for my electric car. Do you have double A size? Y también necesito unas pilas para mi carro eléctrico. ¿Tienes del tamaño doble A? Le dice a la señorita. Y la señorita, the assistant, answers, yes, here you are. Anything else? Le dice, sí, aquí tienes tu pelota roja. Y le dice Mati, yes. Ahora sí, Santi. Matías le va a decir, ¿puedo tener dos paquetes de pilas, por favor? ¿Cómo decimos, puedo tener? Puedo tener. ¿Te acuerdas, Santi? Ya tachamos aquí arriba, mira, ya tachamos I need, ya tachamos I want, ya nada más nos queda can I have, may I borrow y I'd like. ¿Cuál pondrías aquí para decir, ¿puedo tener dos paquetes de pilas? Can I what? Yes, ahí está. Si escucharon a Santi, es can I have two packages of batteries, please. Esa va ahí. Y le dice la señorita, Of course. Aquí están, Of course. Y ya les da sus pilas. Ya llevamos tres frases, chicos. Nos queda, I like y may I borrow. Vamos a ver la siguiente situación. Next situation. Después de la tienda de juguetes, Matías, ¿a dónde va Leo? A ver, ve la imagen, Leonardo, y dinos, ¿a dónde va? A la verdulería. Ah, puede ser una verdulería. Vean, vean la imagen. Ajá. ¿Acá, Aitana? ¿Acá qué tenemos? ¿Qué es esto? Entonces, es este... Es un refrigerador donde guardan todos los refrescos. Ok, en el refrigerador, en la tienda pueden poner refrescos, pueden poner yogurts, jugos, este, no sé, queso, leche, etcétera, ¿no? Entonces, Matías se fue a la tienda de groceries, ¿no? A lo mejor es un noxo o a lo mejor es una tiendita de la esquina. Vamos a ver qué pasa en la situación de la tienda. Llega Matías y dice: This Greek yogurt, ve el refrigerador y ve un yogurt, y dice: Me gustaría este yogurt, Ashanti. Activa tu micrófono. ¿Cómo I decimos? Like... Muy bien. I, love... I'd like I like this Greek yogurt. How much is it? Me gustaría este yogurt. ¿Cuánto cuesta? Y la señorita le dice: 10 pesos. 10 pesos. Y Mati le dice: I'll have it. Thank you. Me lo llevo. Gracias. And the assistant answers: You're welcome. De nada. Bueno, ya llevamos cuatro frases. Nos queda la última, la más difícil. Oh, casi imposible! María Fernanda, a ver, María Fernanda nos va a ayudar con la última. Esta es la situación. Después de la tienda, Matías llega a su casa y se encuentra a Jimena otra vez. Y Jimena le dice: What a nice ball, Matías. ¡Qué bonita pelota, Matías! A ver, Vania. My I borrow your jeans? Ah, ok. Marifer, gracias. May I borrow your ball to play with my friends? ¿Puedo tomar prestada tu pelota para jugar con mis amigos? Le está pidiendo prestada la pelota. Y Matías le dice, Ok, Jimena, but later. Está bien, pero más tarde. Y le dice Jimenita, All right, está bien. ¿Ya ven, chicos? Ya vimos las cinco frases para pedir algo que necesitamos, algo que queremos, algo que nos gustaría tener. Y vimos en otras situaciones, no nada más en la escuela podemos ocuparlas, podemos ocuparlas cuando vamos a comprar a la tienda, podemos ocuparlas cuando vamos este, a, a la tiendita de la esquina, a la tienda de juguetes, o cuando estamos platicando con nuestros amigos. Bueno, esta es la actividad del día de hoy. Sí, dime, Mati. Mira mi discurso. Ah, está muy bien. Te voy a decir, este. I want a squishy. Quiero un squishy. Sí, esta es la actividad del día de hoy. Los que puedan imprimirla, la imprimen. Y ya saben, los que no tengan la posibilidad de imprimirla, la copian en su cuaderno. Ya está en su classroom. Y está. Muy bien. Y no activen sus micrófonos. No activen sus micrófonos, voy a explicar. Y la pueden escribir en su cuaderno. Vean. Son las tres situaciones que ustedes me ayudaron a completar ahorita. La de la tienda de juguetes, la segunda que es donde Mati va a la tiendita y la tercera donde se encuentra a Jimenita. Y en las líneas me van a poner las expresiones que vimos el día de hoy que anotaron en su cuaderno, que son estas cinco. I like, I need, I want, may I borrow y can I have. Algunos ya lo hicieron ahorita en lo que estábamos en la clase, los demás. No se preocupen, lo pueden ir haciendo durante el día, al fin que tienen hasta en la noche para poder subirla al Classroom. Ok, nos despedimos ahora sí. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye. Me dio gusto verlos. Cuídense mucho. Y cuiden a su familia, cuiden mucho a su familia. Adiós. Bye bye. Adiós.